La estabilidad y el crecimiento de la economía mexicana continúan reflejándose en el incremento del empleo formal en nuestro país, y en lo que va de 2011 suman ya 327.081 los nuevos empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos nuevos empleos fueron creados gracias a los empresarios que tienen confianza en México, confianza en que nuestro país seguirá avanzando. Poco a poco, más familias están teniendo un ingreso, están teniendo un empleo, pero lo más importante y también muy importante es que todo esto ha sido en estabilidad en los precios. Es decir, los precios no están subiendo de manera galopante como pasaba en el pasado, como sucedía en el pasado, y ahora las familias pueden consolidar un patrimonio debido al crecimiento económico y a la estabilidad en los precios. En conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, resaltó la importancia de seguir generando más y mejores fuentes de empleo para que los mexicanos recuperen su poder adquisitivo y mejoren su calidad de vida. Mencionar que la mejor manera de ayudar a las familias mexicanas es mediante una economía estable y un empleo que recupere su poder adquisitivo. El año pasado y en estos años México ha crecido entre el 4 y el 5%, que es lo que va a crecer en el año 2011, y muy importante, con una tasa de inflación de 3.3%. No hay ninguna duda de que la mejor manera de fortalecer la generación de empleo en México, pues es hacer lo que estamos haciendo, hacerlo con mucha seriedad, que haya estabilidad económica, que generemos confianza en los empresarios para que ellos arriesguen su dinero y puedan abrir fuentes de empleo que puedan ser ocupadas por familias, por mexicanos, que poco a poco vayan mejorando sus condiciones de trabajo y sus condiciones de empleo en nuestro país. La conferencia de prensa sobre la evolución del empleo en 2011 se llevó a cabo en las instalaciones de Yogurland en la Ciudad de México, una de las empresas que ha destacado en la creación de fuentes de trabajo en este periodo, principalmente para la población joven. Estuve desempleado cerca de 2 meses y agradezco la oportunidad que me dieron para poder seguir trabajando y creciendo más y más cada vez.